Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy os queremos comentar principalmente el próximo evento que tendremos el sábado 26 y domingo 27 en la ciudad de Málaga. Os quiero hacer un vídeo específicamente para este evento y no solo por comunicaros que nosotros vamos a estar allí presentes, pondremos un stand de venta como en casi todos los eventos y ferias que nos vayamos enterando que estén en nuestro radio de acción, porque creemos que apoyar el bonsai y estar presente en todos esos eventos ayuda muchísimo a la afición y al mundo a daros a conocer realmente qué es nuestra afición y la importancia que tiene, de los valores que transmite y lo importante que puede llegar a ser para una persona joven como yo dedicarse al bonsai, o no solo dedicarse, sino que su afición sea al bonsai, de lo sana que es esa afición y la gran cantidad de gente aficionada que hay, de un valor tremendo. Pues no solo por eso, sino lo quiero comunicar porque estoy viendo en las redes y además personalmente conocí el sábado pasado, no, el anterior, conocí a los de la Asociación de Raíces Urbanas, que es la exposición que tendrá lugar este fin de semana, el 26 y 27. Pues los conocí, me parecieron unas personas excelentes, me pareció una asociación muy muy chula, que estaban intentando hacer muchas cositas para promover el mundo del bonsai y que estaba teniendo poca repercusión, o quizás no toda la que se merecían, ya que me estuvieron comentando que han hecho talleres en los colegios, que hacen talleres totalmente gratuitos para iniciación al bonsai, para captar atención de las personas que aún no son aficionadas o que realmente prácticamente ni conocen el bonsai. Y yo, a través de este canal, que no somos muchos pero ya somos más de 4.000 en el canal, pues tenemos algo de repercusión en el mundillo del bonsai y queremos hacer hincapié en a animaros a que vengáis a ver una exposición como esta de Raíces Urbanas. Yo aún no he estado nunca, ¿vale? Me habían hablado muy muy bien de ella, pero yo personalmente nunca había estado por allí y tengo muchas ganas de ir, tengo muchísimas ganas de ir, ya no solo por el stand, sino tengo muchas ganas de ver. Me han dicho que hay árboles muy chulos, que se pasa en un clima muy muy bueno, además hay diferentes talleres, hay diferentes temas de visitas guiadas, de cositas, que creo que va a tener muy muy buena pinta y creo que ojalá podamos darle la aceptación que se merece, que le demos todo el apoyo a ellos, porque creo que se lo están currando muchísimo. Además, si los seguís en Instagram, que son Raíces Urbanas Bonsai, si no me equivoco, son tremendos, no paran, están dándole muchísima caña, anuncian todas las personas que vamos a estar allí exponiendo, no solo yo, sino todos los profesionales que van a estar, los van anunciando, le van dando la importancia que tiene, de que hay personas que yo me desplazo desde los barrios, son dos horitas, pero no es demasiado, hay personas que vienen de más lejos, incluso de Murcia, es tremendo y quiero apoyar que mucha más gente hagamos grandes las pequeñas exposiciones, sobre todo porque estuve hace poquito donde conocí en Villanueva de la Concepción, que conocí a estas personas de la Asociación de Raíces Urbanas de Málaga, y la exposición de Villanueva es increíble, tienen unos árboles espectaculares, no son árboles pequeñitos, tienen una parte que sí, pero principalmente son árboles autóctonos y de un tamaño importante, con muy muy buena calidad. Incluso vinieron personas, un José, que no me conozco el apellido, me gustaría reconocerlo porque tenía unos árboles espectaculares también allí en venta, que se quedó sin ninguno y es normal porque tenía una calidad tremenda. Pues nada, un fuerte abrazo a José porque hizo un stand de venta precioso. Y creo que no hubo mucha gente por allí, no tuvieron la repercusión que deberían por la calidad que tiene, y creo que deberíamos de hacer, yo hago más un llamamiento justamente a esto, a movilizarnos, a ir a las ferias, a los eventos, a los stands, porque hacen cosas muy muy chulas. Además, el día grande para cada una de las asociaciones, para la de Villanueva, pues allí estaban todos los representantes de sus arbolitos súper contentos, además con motivo, porque los árboles eran espectaculares. Y en la de Raíces Urbanas entiendo que más de lo mismo, porque me han hablado muy muy bien de ella y yo me alegro, porque además somos vecinos de provincia y me alegro muchísimo de que eso vaya haciendo. Y creo que esto es lo que hace grande el bonsai, que las personas que se conocen me encantó conocerlo, me dieron todo el apoyo, me ayudaron en todo lo que pudo. Van a abrir una sección para youtubers, me han dicho que sin problema, que podemos grabar, haré un vídeo para el canal, haremos un vídeo como en el de Villanueva, para que los que seáis de muy lejos, mira Adrián, es que yo soy de Barcelona, ¿qué me pasa? Y yo no me puedo desplazar, sin problema, yo te voy a subir el vídeo de la exposición para que tú puedas verlo y puedas ver lo chula que es, y si otro año te cuadra, pues genial. Pero nada, lo que quería hacer principalmente era hincapié para eso, para que pudiéramos desplazarnos, movilizarnos y hacer grande el mundo del bonsai, que se pasa muy muy bien. Fuimos a comer todos juntos el día de Villanueva y creo que en Málaga pues podemos hacer algo muy muy similar.
y por ahora es el próximo evento que tenemos a la vista. Hay otro a final de noviembre y además está Reus, que yo también iré a Reus, ¿vale? Pero este vídeo pues no le quiero dar más importancia. El próximo evento lo haremos ya de cara a Reus y a Alcalá de Guadaira, que es en Sevilla, que también quiero estar por allí. Ya he hablado con Fermín, a ver si Fermín nos da una mesita, y si no, pues iremos de visitantes sin problema ninguno. Y nada, darle la importancia que tiene Raíces Urbanas, que creo que el trabajo que están haciendo es espectacular, toda la movilización que están haciendo para hacerlo grande y que llegue a todo el mayor número de personas, y yo, si puedo poner mi granito de arena, lo pongo sin ningún problema. Así que nada, familia, espero veros allí el sábado y el domingo. Y por la parte que me toca, si alguien ya vio algunos que me habéis comentado, Adrián, voy a ir por allí, me puedes llevar el pedido, me ahorro los gastos de envío, sin problema. Me lo decía, Adrián, llévame esto, que voy a estar por allí y te lo acercamos sin ningún problema. Y nada, familia, espero que le deis mucha caña, que compartáis este vídeo para poder hacer grande el evento de Raíces Urbanas, que en Andalucía podamos hacer exposiciones cada vez más grandes y darle la importancia que tiene, que hicimos una tertulia con la asociación también de Granada, de Alhambra, y pues me pareció genial lo que dijo Manolo, lo que dijo en esa tertulia, lo que se dijo allí, de hacer grande el mundo del bonsai, de llevarlo por dentro, de explicárselo al mundo y que todo el mundo sepa lo que es. Así que yo desde mi punto de donde estoy, que estoy aquí detrás de una cámara, pudiendo comunicar cositas y que algunos de vosotros me escucháis, otros pues veréis otras cosillas, pues nada, los que podáis escucharme y podáis compartirlo. Pero en este caso no es por mí, es por hacer grande la exposición de Málaga, pues agradecido y nada, y si podéis dejarnos un like, un comentario y si estáis de acuerdo con esta exposición y qué os parecen y demás, pues genial, y nos vemos en el próximo vídeo. Este ha sido un poco de charla, de chapazo, como yo digo, pero importante para concienciar, que creo que es importante que hagamos grande y mucho más grande el mundo del bonsai, que se merece un lugar mucho más importante en el mundo, que creo que podemos conseguirlo entre todos poniendo nuestro granito de arena. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo.